Resulta que la madre de Mbappé ha retuiteado lo siguiente. Un tuit en el que decía: ¿cuál es el objetivo de denigrar a Kylian con esta información? Es la prueba de que todos están liderando una campaña de desprestigio para disgustar a Mbappé y empujarle a irse. Bueno, pues a este tuit la madre de Mbappé lo retuiteó, ¿vale? Lo retuiteó, le dio bola y lógicamente ahora está circulando por esas redes sociales. Evidentemente, cuando la madre de Mbappé retuitea algo como esto, es porque ella sabe perfectamente lo que hay, sabe lo que ha ocurrido y encima, el gran problema, on top of that, como dicen en América, el gran problema es precisamente que ahora ya es prácticamente oficial, ¿vale? Ya cuando la madre está apoyando con tweets o retweets determinadas afirmaciones, es esencialmente por eso, ¿vale? Por eso. Porque al final lo que se está comentando por ahí es que al chaval le han engañado, le están empujando a irse y le están haciendo la 13-14, pero todos. Desde los políticos hasta los miembros del club, directivos y compañía, que fueron los más, en mi opinión, sinvergüenzas de todos. Si al final me va a dar esta pena lo que le han hecho. Él no actuó bien, pero desde luego los demás actuaron a mala fe. Actuaron a mala fe. Ya os lo digo yo, actuaron a muy mala fe. Entonces ya cuando la madre retuitea esto, pues evidentemente, ¿qué queréis que os diga? Yo personalmente creo que, vamos, blanco y en botella. Yo ya digo que el Madrid, el problema de ahora que tiene Mbappé, es que no se puede ir a ningún sitio. ¿Quién le va a pagar la ficha? Por mucho que le hayan montado una campaña de desprestigio, por mucho que pueda rescindir el contrato, ¿quién? ¿Quién le va a pagar? ¿Y a dónde va a ir? A ningún sitio. A ningún sitio. ¿Me entendéis? Evidentemente el Real Madrid no espera a nadie. ¿Y el resto de equipos qué van a hacer? ¿El Liverpool le va a pagar? No le va a pagar nada. No le va a pagar nada. Así que a partir de ahí, bueno, pues es lo que hay. No hay otra. Yo no sé, ¿qué queréis que os diga? Pues que así está la cosa. Si es que estaba claro, pero él quiso ser más que nadie y al final se ha comido el marrón que se ha comido. Ese es el problema, pero bueno.